Hola chicos, ¿cómo están? En esta ocasión traemos otro video de este grupo de videos de profesionales. Hoy nos va a hablar Gustavo Pirriello, que es exalumno del colegio, ex profesor del colegio, es abogado y fiscal y tiene aportes muy interesantes para hacernos. Así que vamos a ello, primero con la intro. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en el que estén viendo este video. Les comento, hoy estoy con Gustavo Pirriello. Hace unos años daba clase en el Colegio Murialdo, pero ustedes son nuevitos, así que probablemente no lo conozcan. Gustavo es egresado de primaria y secundaria del Colegio Murialdo y en la Universidad de Mendoza se recibió de abogado. Fue docente de nuestro colegio, donde dictó materias vinculadas al derecho para alumnos de cuarto y quinto año. E ingresó al Poder Judicial con el cargo de ayudante de fiscal en el año 2007 y en 2010, luego de aprobar el concurso público, fue designado como fiscal de instrucción. Actualmente se desempeña a cargo de la fiscal de homicidios y violencia institucional. Espero haberlo hecho bien. Yo miro para allá porque en mi pantalla lo tengo allá, ¿sí? Yo debería mirar allá para que se me vean los ojos, porque si no se me ven los ojos chinitos, así. Pero bueno, sepan disculpar, chicos, no soy un profesional de esto. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está tratando la cuarentena? ¿Te ha cambiado en algo la actividad o seguimos más o menos igual? Mira, adaptándonos como todo, la rutina se ha tenido que ir adecuando a esta nueva modalidad que nos impone la pandemia, pero bueno, aceptando cuáles son las reglas del juego y tratando de cumplirlas al pie de la letra para el beneficio de todos. Claro, bien. Bueno, es complicado. Nosotros se nos... Bueno, yo particularmente que estoy en el tema aulas virtuales, se me complicó bastante al principio. Se me embarró la cancha bastante en cuanto a tiempo, no dormía, nada de eso. Pero bueno, ya estamos, se ha normalizado, en una nueva normalidad, como dicen ahora. Bien, ya estás presentado con tus antecedentes, qué sé yo. Me gustaría que nos cuentes, en principio, cómo fue que nació tu vocación, ¿cómo te diste cuenta de que vos querías ser abogado? Y si de cuando vos te diste cuenta, perfilabas hacia dónde iba a ir a parar tu carrera, por ejemplo, si te dabas cuenta hacia dónde iba a parar tu carrera. Mira, yo creo que todo surgió a partir del colegio secundario, del Instituto Leonardo Murialdo, del que tengo el mejor de los recuerdos y mucho cariño, por supuesto. Con los profesores de Derecho que teníamos en ese momento. La profesora Liliana Ceruti, el profesor Pedro Yunta, que sin duda marcaron el inicio de mi vocación. Es decir, la forma en que ellos me transmitían la materia, el derecho, despertó en mí una afinidad con esa rama, y que se fue acrecentando a medida que yo transitaba el colegio secundario. Y creo que la decisión, en realidad cuando salgo del secundario tenía dos carreras en mente, una era Derecho y otra era Ciencias Económicas. Entonces decidí ir a las universidades respectivas a buscar los programas de estudio, interiorizarme un poquito del lugar. La cuestión que en primer término fue a la Universidad de Derecho y nunca fui a la Universidad de Ciencias Económicas. El día que pisé la universidad y tomé el programa de la carrera en mis manos, ese día supe que era el derecho lo que iba a elegir. Después lo que vos me preguntás de si tenía dimensiones a dónde iba a parar, con la profesión, te digo que no. Es decir, realmente
transitando también la carrera en la universidad y tomando contacto con las distintas materias, el derecho penal sin duda fue lo que me atrapó, sin duda la parte más interesante del derecho. Y cuando me recibí, empecé a hacer distintas ramas menos derecho penal. Pero siempre iba a los cursos, me compraba libros, hasta que un día, bueno, se abrió un concurso para ayudante fiscal y tenía un amigo que trabajaba en una oficina fiscal y decidí ir a verlo, a interiorizarme una vez más cómo era el lugar de trabajo, las condiciones y demás. Y ese día también me di cuenta que era lo que yo quería, lo que yo quería hacer. Con esto te marco, les transmito a los chicos la importancia de interiorizarse del trabajo concreto, en qué consiste la profesión. Y una de esas formas es, por ejemplo, ir al lugar de trabajo, interiorizarse de qué es lo que hace el profesional en su actividad, porque en definitiva, si es lo que elegimos, es lo que vamos a hacer durante gran parte de nuestra vida, seguro. Qué importante lo que acabas de decir. Primero, antes que nada, pido disculpas si salen algunos ruiditos, es que se está empezando a despertar la gente en la casa y por ahí yo estoy grabando en un lugar medio inconveniente, como decía antes a Gustavo, me he mudado, así que pido disculpas. Por ahí si miro para un lado y me río, a pesar de que mi micrófono anula ruidos, por ahí puede salir algo, miro y me río por los ruidos que hacen. Bueno, aclaro para que vos no te sientas mal porque dirás, ¿qué le pasa a este que se ríe? Bueno, con respecto a lo que decías, una cosa que me parece muy importante y que hemos tratado de que digamos, es un poco el objetivo de estas charlas, de estas entrevistas, es acercar al profesional, al chico, para que pueda él saber de qué se trata de primera mano. Inclusive lo que vos hiciste, que vos me decís, fui a una fiscalía, no sé dónde fue que fuiste, y a ver cómo era el lugar, cómo se trabajaba, cómo era el ambiente. Eso es muy importante, porque a veces se tiene una idea medio romántica. Yo veo las fotos que salen tuyas en los diarios, te veo en la tele y me da una imagen así como de película, de investigadores así de este. Y por ahí, si yo me pongo un día a trabajar con vos o a acompañarte en tu trabajo, veo que no es así. O sea, o la imagen que yo tengo no es adecuada. Entonces creo que es muy importante eso, que los chicos tengan una imagen correcta de su trabajo. Porque a veces se dejan guiar, aunque vos no lo creas, desde cuestiones como la vestimenta, la cuestión social, qué sé yo, y lo fundamental, lo esencial, no lo logran ver. Pero bueno, me parece muy interesante lo que decís vos. Y chicos, ven, no soy yo el único que recomienda. Busquen algún profesional del área que quieren trabajar y acérquense y vean cómo trabajan. Justamente esa es la idea. Al final, en la última preguntita, te voy a preguntar justamente sobre eso, cómo se desarrolló un día de trabajo tuyo. Pero ahora quisiera saber, ¿cómo fue que se hizo este camino que vos recorriste hasta estar a cargo de una fiscalía que es, entiendo, una cuestión importante? Yo soy un ignorante del tema del derecho, pero entiendo que es una cuestión muy importante. Por lo menos, o sea, se te escucha nombrar, por ejemplo, en casos destacados, en cosas, es una cosa que un cargo que me imagino que muchos deben desear, que debe ser importante. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu recorrido, digamos? Además, que me contés esto de que durante un tiempo has estado haciendo dos cosas, has estado ejerciendo tu profesión de carrera, digamos, y además has estado dando clases. Contame un poquito cómo ha sido todo esto. Bueno, para arrancar, voy a hacer referencia al paso por la universidad, que creo que es el momento para sembrar las bases que uno tiene como profesional. Y que implica esfuerzo, dedicación,
horas. Siempre recuerdo una frase de mi tío que es abogado. El día que le dije que iba a estudiar abogacía, me dijo: sobrino, búscate un almohadón bien cómodo, porque vas a pasar muchas horas sentado leyendo. Bueno, tal cual. Es decir, la carrera del derecho tiene eso, esa exigencia, horas hombres sentado en la silla, leyendo, leemos mucho, pero es el momento para establecer las bases. Yo tenía claro el objetivo, que eso también me parece importante que los chicos lo deben fijar, que era la obtención del título de abogado. Hay que pasar el camino de la universidad con perseverancia, constancia, por ahí con algunas amarguras, porque a veces nos va mal en alguna materia, sin perjuicio de eso, es parte de la carrera. Y una vez con el título en mano, como te dije, empecé haciendo una experiencia en un estudio con unos amigos que recién empezábamos, pero siempre mirando la parte penal, cursos, libros y demás. Y me parece, o considero también importante, que hay que ir haciendo como la escalera para llegar a donde queremos llegar. Yo empecé como ayudante fiscal, que es como un secretario del fiscal en las oficinas fiscales, quienes reciben las denuncias, atienden a la gente, tienen contacto con la policía. Y ahí estuve 3 años en una oficina fiscal como la de la calle Libertad y en la comisaría novena, donde me pasó absolutamente de todo. Es decir, es una oficina muy compleja, tenía mucha actividad, pero esa experiencia, ese paso por ahí, siempre la destaco. Me parece fundamental haber pasado por esa instancia para aprender. Y una vez que consideré que el tiempo en la oficina fiscal estaba agotado porque me había pasado todo lo que me tenía que pasar y era el momento para dar un salto, bueno, me preparé para rendir un concurso del cargo de fiscal, que era el superior jerárquico mío en ese caso. Bueno, así lo hice, me fue bien y fui designado en el 2010. Ahí tuve un paso por la fiscalía de menores un tiempo, luego me designaron una fiscalía de la ciudad, hasta que se creó las especialidades. Antes estábamos divididos por departamentos la fiscalía y ahora por delitos. La primera fiscalía que se creó fue la de homicidios, y ahí el procurador, que es el jefe de los fiscales, me llamó y me dijo que había pensado en mí por una serie de condiciones que él veía para esta fiscalía. Por supuesto, te digo que a lo que nos gusta esto, a lo que nos apasiona la investigación criminal, la investigación de homicidios es lo más lindo desde la óptica investigativa a lo que uno puede aspirar. Con esto les quiero transmitir que no hay nada más importante que disfrutar del trabajo. Yo todos los días vengo a mi fiscalía y realmente disfruto, más allá de la temática, que es muy compleja, que tiene en mente con los homicidios. Yo disfruto cada hora en el trabajo, de los equipos que hemos formado. Realmente eso, también transmitir eso, tenemos que tratar de disfrutar la actividad que desarrollamos. No hay nada más gratificante que a uno hacer lo que a uno le guste, que encima de eso le paguen. Bueno, parece que es el sumo a lo que uno puede aspirar. Claramente, mira, esto que vos decís ha sido un factor de coincidencia entre todas las personas entrevistadas. Este es el noveno video que grabo. He entrevistado a políticos, a periodistas, a un creador de contenido de YouTube, en fin, un piloto de aviones, de lo más variado. Y la coincidencia ha sido esto, que te tiene que gustar, tienes que tener gusto por eso. A veces uno
Tiene una idea, qué sé yo. Vos tenés una idea, por ejemplo, a través de las películas de lo que es un cirujano, pero el cirujano tiene que estar metiendo mano ahí en un cuerpo y cosas que yo no haría, por ejemplo. O, Ya sí. que instalás el tema, te traigo a colación un comentario que me hace un íntimo amigo mío, Eduardo Pérez Echepare. Es cirujano infantil. Está en España, un chico que tiene profesional con todas las capacidades. Siempre hablábamos cuando salía el tema y me decía, bueno, ¿cómo te puede gustar el tema de los homicidios, ir a ver el cuerpo ahí, todo lo que ustedes hacen? Le digo, bueno, de la misma manera, la explicación es que es de la misma manera que a vos te gusta o disfrutás operando a un niño recién nacido, tiene que ver con eso, una cuestión de vocacional, es decir, netamente es eso. Y bueno, cuando mencionaste el cirujano, se me vino a la cabeza mi amigo que siempre era el tema. Yo entro a un hospital y siento el olor a hospital y ya medio que se me baja un poco la presión, no estoy cómodo. Y bueno, y ellos disfrutan operando a un niño, es así. Claro, o yo me pienso en tu lugar, inclusive, por ejemplo, porque bueno, una cosa es, ya te digo, entender un homicidio como lo entienden en las películas, pero por ahí tenés que encontrarte con un cuerpo en descomposición, o tenés que encontrarte con el cuerpo de un niño que ha sido abusado, violado, o sea, son cosas tremendas desde el punto de vista de los sentidos, de lo sensible, y hay que tener la vocación bien puesta para bancarse una cosa así, ¿no? Sí, tal cual es así. Por ahí los cuadros de situación con los que uno se encuentra, bueno, lo ve netamente con una óptica de punto de vista investigativo. Realmente por ahí nos tocan ver cuadros bastante, bastante crudos. Sí. Claro. Bueno, contame, en tiempos de normalidad, tal vez, porque hoy con el tema de la cuareterna, no, las cosas no son tan normales. O también, si querés abordar de cómo se desarrolla hoy, ¿cómo es tu día de trabajo? ¿Cómo se desarrolla tu día de trabajo? Un día de trabajo típico, imagínate, qué sé yo, que el lunes vas a trabajar. ¿Y cómo se desarrollaría? Y me gustaría que, si es posible, en ese mismo ejemplo, en ese mismo desarrollo, hables de las cosas que ya un poco lo hemos adelantado, de las cosas lindas, de las cosas feas, de los desafíos que te toca vivir cada día. Bueno, un día de trabajo, normalmente arranco a las 8 aproximadamente, ya estoy en la fiscalía. La fiscalía se compone de dos turnos o dos equipos de trabajo, uno turno mañana y otro turno tarde, que bueno, dependen de mí, teniendo secretarios y demás. Tenemos una agenda con audiencias. Nosotros vamos en forma presencial cuando estamos en una situación de normalidad, a realizar audiencias ante los jueces, con los defensores, las personas que tenemos detenidas, donde vamos pidiendo distintas cuestiones pendientes al avance del proceso. Parte de la mañana se la lleva a esas audiencias, otra parte de la mañana se lleva el estudio de los homicidios en investigación. Tenemos muchas reuniones con equipos de trabajo, es decir, el fiscal es el director de la investigación, del proceso, y trabaja con bastantes equipos interdisciplinarios, es decir, la parte de forense, la parte de policía científica, la parte de policía de investigaciones, y el equipo de la fiscalía que tiene que ver con si son los auxiliares administrativos que toman declaraciones y demás. La planificación de una investigación de homicidios, las reuniones con estos equipos de trabajo son habituales, como también es habitual la recepción de los testigos, de los familiares de las víctimas y demás. Y dentro de las audiencias que te mencionaba, también tenemos las audiencias de juicio, que es por ahí lo que se ve en la tele, que son los juicios orales y públicos, que nosotros, el fiscal que investiga ahora, esta es una modificación de algunos años atrás,
es el mismo que defiende su investigación ante, en un juicio. Antes estaba separado entre el fiscal de investigación y el fiscal de juicio, hoy el mismo fiscal que investiga es el que la defiende su causa en juicio. Y la particularidad de mi día de trabajo tiene que ver con la semana que estoy de turno. Nosotros somos 4 fiscales de homicidio en la provincia, damos una semana por mes de turno. Eso significa que desde las 0 horas del día lunes al domingo a las 23:59, todos los homicidios que ocurran en la provincia nos van a llamar, donde bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo de la investigación, yendo al lugar del hecho, ordenando las medidas investigativas propias. Entonces, mi rutina laboral, cuando estoy de turno, dependo de un llamado telefónico, que puede ser a cualquier hora del día, no solo en la mañana, anoticiándome de la comisión de un homicidio, donde yo me tengo que ir al lugar. Esa semana no se puede planificar demasiado, ni a nivel laboral ni a nivel familiar, porque bueno, dependemos de esa cuestión aleatoria de la comisión de un homicidio. Y bueno, esa es la particularidad cuando estoy de turno. En cuanto a las cosas agradables y desagradables, empiezo por ahí por las desagradables. Yo como funcionario público tengo la obligación de dar respuesta de mi trabajo. Yo todos los días recibo familiares de víctimas, de víctimas que han sufrido un homicidio, los familiares, y les doy explicaciones de mi labor. Es decir, les voy explicando cómo va la investigación, cuáles son las medidas que se hacen. Y bueno, eso tiene una carga. Lógicamente la gente viene angustiada, viene muchas veces descreída de la labor de la justicia, y ese cuadro de situación te puedo decir que es por ahí duro. Uno con el tiempo se va aprendiendo a manejar esas situaciones, pero hay que tener a una mamá enfrente que, bueno, le ha matado un hijo o un papá y demás. Y lo agradable tiene que ver justamente con tratar de revertir esa situación que te acabo de mencionar. Porque uno trabaja más allá de por el ideal de realización de justicia, o por que consiste justamente en dar a cada uno lo que le corresponde y demás, en tratar de obtener una respuesta por parte del derecho del Estado a esa familia. Es decir, la respuesta es con la condena. Es decir, el día que nosotros terminamos una investigación o un juicio y terminan condenados los autores, entiendo que es un aliciente a ese dolor que es irremediable, como es la pérdida de un ser querido, pero que de alguna manera viene a mitigar un poco ese dolor. Yo he tenido situaciones donde los familiares, luego del proceso, se han acercado y me han dicho: le agradecemos por su trabajo, por la seriedad de sus equipos, por su forma y la seriedad con la que han llevado, hemos vuelto a creer en la justicia. Esos comentarios, esos detalles, realmente yo siempre le digo a mi equipo de trabajo que me llenan, me inflan el pecho por ellos, porque realmente tengo equipos muy, muy, muy profesionales, y que nos marca que estamos en el camino correcto. Eso te puedo marcar como las cosas desagradables y paralelamente agradables que tiene este trabajo. Muy buen resumen, muy bueno, muy interesante. Yo, fíjate que de lo que menos había pensado es esto de los familiares de las víctimas, que debe ser una cosa difícil, complicada. Y como vos decís, mencionaste esto de volver a creer en la justicia. Me ha tocado con estas entrevistas hablar con políticos y abogados, y justamente
Bueno, creo que después de los políticos que la gente en general no les cree, y ese, yo le hablo de esto al político con la entrevista, está esa cierta desconfianza en que la justicia finalmente haga justicia y que satisfacción puede ser instrumento de que se vaya realizando eso, ¿no? Que se vaya generando una confianza de la gente. Que a la vez eso va a repercutir en una mejor convivencia social, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, finalmente, perdón, yo soy medio Mirtha Legrand, me gusta meter la cuchara, hablo, por eso las entrevistas se me hacen largas. Como para el final, me gustaría que dos cositas y que después pueda saludar a los chicos. Bueno, una cosita nada más, en realidad, que le des un consejo a quien en este momento nos esté viendo de los chicos y esté diciendo, bueno, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer esa carrera. ¿Qué consejo te hubiera gustado a vos que te dieran y a lo mejor no te lo dieron cuando empezó todo esto? ¿Por dónde ir, por dónde seguir? Y bueno, finalmente ya para el espacio para que te despidas. Después de la despedida, cortamos la grabación y nos terminamos de despedir nosotros en privado. Bueno, cómo no. Bueno, el consejo que les puedo dar a los chicos que decidan iniciarse en la carrera del derecho es ser perseverantes, pacientes. Yo creo que en esta carrera la fuerza de voluntad y la constancia es todo. Llegan, van a llegar, se van a lograr recibir. El tránsito por la universidad tiene esas exigencias, pero como les dije al principio de la entrevista, es el momento de sentar las bases para que el día de mañana sean profesionales sólidos. El derecho es la profesión más linda que uno puede elegir y abre muchas variables, muchas aristas o posibilidades de trabajo. Tenemos políticos, abogados, tenemos profesores, abogados, tenemos la profesión concretamente, tenemos la posibilidad de hacer carrera en el Poder Judicial. Y la justicia necesita de gente con vocación y abogados con vocación. Para despedirme, bueno, agradecerte, Eduardo, el espacio. Para mí es un placer participar en todo lo que tenga que ver con el Instituto Leonardo Murialdo, que lo llevo muy, muy en mi corazón, tengo los mejores recuerdos y siempre es un gusto volver y poder aportar en este caso un granito de arena para que los chicos de quinto año que están en ese momento de toma de decisiones tengan una opinión más respecto al momento de decidir su vocación. Te agradezco mucho el espacio, me he sentido muy, muy cómodo y bueno, estoy a disposición para lo que necesite. Bueno, muchas gracias y en esa disposición que vos tenés, te lo vamos a aprovechar porque este video que está siendo grabado va a ser visto por los chicos en un par de semanas, confío, espero, si todo va bien. Y probablemente los chicos tengan preguntas para hacerte. Entonces yo a través mío lo voy a canalizar, te la voy a pasar y después vos las respondés como quieras, con texto, con audio, con video, como para que los chicos tengan una respuesta a sus preguntas, ¿no? Ya que no podemos hacer los paneles clásicos de profesionales, donde habían varios profesionales en el salón de actos del colegio y los chicos podían hacer sus preguntas, por lo menos vamos a tratar de paliar a través de esta virtualidad que hoy nos toca. Muchas, muchas gracias por el tiempo que me has dedicado. Sé que sos un tipo muy ocupado, te debe haber resultado muy difícil darme este tiempito, pero bueno, no, contá con mi agradecimiento y bueno, lo que necesites de nosotros, del colegio, sabes que siempre, obviamente, siempre te esperamos ahí que nos vaya a visitar. Y si no, ya nos juntaremos en algún asado de profes, porque el Seguro. señor se ha ido del colegio como profesor, pero a los asados sigue Sí, por asistiendo. supuesto. Bueno, muchas gracias. Chaucito. Gracias, Eduardo. Hasta luego.